En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario. Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio Escenario. Como todas las noches, estamos siempre con nuestros invitados para compartir las vivencias y experiencias de cada uno de quienes nos acompañan en este espacio. Y como todas las noches, le damos la bienvenida también a nuestro compañero Ramiro Narváez. Estimado compañero, buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto saludarles a través de este programa Escenario. Por este su canal virtual, La Voz del Sur, desde Catamayo, este hermoso cantón, y que nos miran a través de este medio digital en todo el mundo. Un abrazo fuerte. Hoy estamos justamente para presentarles otro invitado especial, invitado de lujo, como en cada programa. Así que le vamos a dar la bienvenida a un hombre muy enfocado en el emprendimiento, en la producción, en el servicio social, sobre todo. Saludamos al ingeniero Alberto Medardo Cruz Cueva, que hoy nos acompaña aquí en el programa. Bienvenido, ingeniero. Muy amable. Gracias, mi estimado Ramiro. Gracias, mi estimado Leonardo. Y también agradecer a todos los seguidores por este medio digital en la cual ustedes representan. Así es, ingeniero. Nos da mucho gusto de contar con su presencia. Quisiéramos que nos cuente brevemente, ¿no?, lo que hace usted por servir a la comunidad. Sabemos que el objetivo del ser humano es eso. Hemos venido para servir de alguna manera. Y pues aquí estamos tratando de conocer la actividad que cada uno de nosotros como ciudadanos hacemos por el bien de la comunidad. Así que, ingeniero, en primera instancia, cuéntenos sus orígenes. ¿De dónde es usted? ¿Dónde nació? Si recordamos un poquito de su infancia, tal vez. Cuéntenos un poquito para trasladarnos a ese momento especial de su vida. Ok, mi estimado Ramiro, yo soy nacido aquí en este barrio muy hermoso que todo el tiempo vivo enamorado de esta tierra, llamado Sobrino Pamba. Es el barrio de los sobrinos. Mm. Aquí nacieron mis padres, nacieron mis abuelos, en la cual he compartido momentos muy hermosos de mi niñez y también de las experiencias más grandes que han llenado y han servido de base para construirme como un ser humano y poder también servir a la gente que está dentro de este lugar y poder servir a mi parroquia. Y también me ha dado la oportunidad de poder servir al Cantón Catamayo. Como usted lo dijo, las personas tienen que ser una base que nos sustente, es el servicio de la colectividad, el servicio de los vecinos, el servicio de la sociedad, porque de lo contrario no tiene sentido vivir aquí. Es la parte fundamental o medular del ser humano. Así es, ingeniero. Bueno, en todo caso, para ubicarnos, en la parroquia a la que pertenece Sobrino Pamba es el Tambo, ¿verdad? Así que bueno, pues allá estamos llegando con un saludo también a toda la gente que está atentos, a la gente hermosa de la parroquia El Tambo, atentos a lo que hoy nos está contando el ingeniero. En su carrera de ingeniero agrónomo, bueno, seguramente ha tenido muchas experiencias. Quizá nos cuente cuántos años desde que se incorporó como profesional y qué ha venido realizando, no solo pues con el título como un cartón en sí, sino más bien con el corazón y la actitud y el deseo pues de poner en práctica lo que ha aprendido. ¿Cuáles son esas experiencias? Bueno, las experiencias, como lo había comentado inicialmente, es desde muy niño. Desde muy niño, mis padres ya me decían, Alberto, y hay que ir a regar, hay que ir a cambiar el ganado, hay que ir a ver las gallinas, había que ir a destroncar. Entonces, en eso nos fuimos forjando. Y después, yo estudié aquí en la escuela de aquí del sector y recuerdo que era
un profesor para 12 grados, ¿no? Entonces, bastante complicado. No había en ese tiempo todavía colegios cercanos. Me tocó migrar a Loja, pues, para estudiar ya la parte del colegio. Uh-huh. Y yo recuerdo, pues, que todas las vacaciones terminaba clases y venía para acá. Es más, uh-huh. también todos los fines de semana. Y ya mis padres ya me habían asignado un lote de terreno, pues, para que empiece a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y así fue, pues. Y lo uh-huh. que más me gustaba era sembrar caña, porque sembraba este año y venía el próximo año ya cosecharla, ¿no? Y llegaba a clases con mi buen dinero, porque uh-huh. era uno de los pocos estudiantes que... Que tenía plata. A comprar en el bar del colegio. Sí, sí, definitivamente la situación del estudiante es muy difícil y es raro, ¿no?, ver que un estudiante vaya con dinero, pues, tenga dinero en el bolsillo. Pero en su caso, pues, como aprendió a trabajar desde muy temprano, también recibió ese ejemplo de sus padres, que ciertamente fueron amantes a la agricultura, a la ganadería. Entonces, usted también fue llevando ese ejemplo poco a poco y tratando de sacarle provecho y aprovechando, pues, los espacios, ¿no? No para quizá descansar, que también era merecido, pero usted iba a trabajar en el terreno, ¿no?, para sacarle provecho. Efectivamente. Yo siempre, cuando estaba niño, pues, a mis padres les decía, oiga, vamos a ver si me compran un carrito, decía. Y mi papá me sabía contestar, decía, lo que te puedo comprar es una lámpara y eso te voy a dar de regalo, ¿no? Cosas así, experiencias muy bonitas, uh-huh. Y es más que todo este proceso que fue conmigo evolucionando dentro de mi adolescencia y después, o sea, la parte de mi juventud, marcó para poder definir una carrera ya en la universidad. Uh-huh. Y eso fue una decisión, pues, que lo tomé en base a esas experiencias. Y más que claro. todo porque me empezó a apasionar el campo. Inicialmente uh-huh. no, pero después sí, porque además de vivir en una tierra muy hermosa, uh-huh. con un clima muy hermoso, porque es, no es ni demasiado frío ni demasiado caliente este sector. Uh-huh. Aparte de eso, muy productivo y más que todo, aquí están mis raíces, ¿no? Claro. Y eso ha marcado. Y aquí estoy, ¿no? Después de haber terminado la universidad, fue en el tiempo de que hubo bastantes problemas con el gobierno, pues en ese tiempo fue en 1999, pues uh-huh. hubo los debacles bancarios, todo el mundo empezó a migrar. Y yo empecé, como todo joven, emprendedora y soñador, a buscar por todos los medios e instituciones, metido en mi cabeza el emprendimiento, pues quería crear gallinas, quería crear ganado, pues quería producir. Pero iba golpeando las puertas por todos los bancos, por todas las instituciones y me preguntaban, a ver, ¿qué tienes de garantía? Y lo único que yo tenía era ganas de trabajar. Entonces empezaron cerrando algunas cosas, aparte apareció por ahí un problema que, digámoslo así, me asaltaron, creían que tenía dinero. Y migré. Salí con rumbo incierto. Uh-huh. Inicialmente, pues, a Alemania, pues, de Alemania me pasé a España, que tenía una hermana allá, y dice, mira, ven para acá, ven que me visites. Y le digo, yo quiero ir y hacer mi experiencia sola, no quería ayuda de nadie. Pero en definitiva me convenció y dice, aquí estás, dice, unos 2 meses y te regresas. Uh-huh. Y 2 meses fue que iba donde mi hermana y estuve 9 años en España, ¿no?, de migrante, trabajando, pues ya no trabajaba en mi carrera, pues trabajaba en otras cosas, como todo migrante, pues había que ir a trabajar y ganar dinero, que era el objetivo. ¿Y cómo fue ese cambio, ingeniero, de estar acá, de tener su terreno propio, su gente, su familia, y de pronto ir a un lugar totalmente desconocido y quizás someterse a ciertas normas de gente distinta? Bueno, muy interesante porque es práctica de la experiencia, ¿no? Independientemente de las otras actividades que se fue a realizar, tuve una experiencia muy hermosa, ¿no?, de aprender primeramente otra cultura.
a poder definir o identificar otras prioridades, ¿no? A empezarme a conocer yo como persona, ¿no? Uh-huh. Y más que todo, pues a adaptarme a otros cambios. Y sobre todo, pues también aprovechar y hacer el recurso pues, económico pues, para poder regresar y poder también poder emprender en algo acá. Y a su regreso, ingeniero, ya después de esos años de trabajo, porque entendemos de que fue a eso, ¿no? A hacer lo que usted dice, algún dinerito para poder invertirlo acá en la tierra, en su tierra. A su regreso, ¿cuáles fueron los primeros emprendimientos o los primeros actividades que usted puso en práctica y que seguramente le fue bien, quizá en otros momentos no tan bien? Coméntenos algo de eso. Efectivamente, como en todo lado hay que asumir los riesgos, ¿no? Yo regresé, pues, y empecé inicialmente a arreglar terrenos que eran unos míos y otros de mis padres, con maquinaria agrícola, apoyándome lo que es la empresa Malca, pues, para producir lo que es materia prima para el Ingenio Monterrey, ¿no? Eso fue dentro de los primeros pasos. Después, por ahí tuve ganado, sembrar, cosas como hortalizas, pero usted sabe que el tema lo estudio y lo intento de entender, es un negocio de bastante, bastante riesgo, ¿no? Entonces, es más focalizarse mejor en cierta área o en ciertas áreas, al menos para sostenerse. Y parte de la agricultura que nosotros realizamos es más por amor y por afición, porque de rentabilidad es bastante baja. ¿Cómo ve usted al agricultor? En cierta manera, el agricultor es el que sostiene al pueblo, a la comunidad, aunque de pronto no se lo reconoce. Sin embargo, también es muy, muy pesado, sacrificado, me parece. Bueno, ¿cuál sería su análisis? Usted desde el lugar mismo, usted como una persona que tiene esa experiencia, que ha vivido pues acá, ¿cuál es la visión del agricultor, especialmente de nuestro cantón, del Tambo, de Sobrino Pamba? Efectivamente, mi visión es que, digamos, las instituciones que son del Estado y todas las instituciones que no son gubernamentales o son privadas, hay que direccionar o enfocarse más en el tema de la producción, de la agricultura. Porque usted bien lo comentó, y más que todo ahora en el tema de la pandemia, se pudo evidenciar, ¿no? Que si no moríamos de pandemia, pues podíamos morir de hambre. Entonces, alguien estaba produciendo esos alimentos, ¿no? Entonces, lo que pasa que a veces no entiendo esa parte de que a veces los alimentos están, ¿cómo te podría decir? Demasiado precio o demasiado precios muy bajos, pero a veces puede ser por el desconocimiento de las instituciones quienes están encargadas para fortalecer esta área, o a veces conocen bien. Y el otro tema es de hacer que los productores produzcan alimentos baratos, porque imagínense producir alimentos caros y es bastantes habitantes que se podría ir en contra del sistema, ¿no? Pero ahí estamos hablando de lo que es un poco injusto, ¿no? Justamente las personas que menos tienen, las personas que están más rezagadas en lo que es el área del campo, porque tú puedes entender que en el campo no hay alcantarillado, no hay agua potable, las vías no están asfaltadas, los medios de comunicación de todo tipo, es difícil que se pueda ingresar. Y entonces justamente a esas personas que están con menos esos servicios básicos, se les haga producir, porque te pongo un ejemplo solo para poderlo entender. Digamos, un saco de pepino que cuesta más o menos producirlo entre 4 a 5 dólares, muchas de las veces el agricultor vende a un dólar. Entonces, no sé, al agricultor le está faltando 4 dólares, ¿no? Lo que pasa es que el agricultor, como no entiende mucho o no tiene mucho conocimiento, él no hace costos de producción y él no toma en cuenta su trabajo, no toma en cuenta el pago de agua,
el dinero que invierte, el interés que tiene que pagar de ese dinero. A veces solo hace cuenta el dinero que él pone de su bolsillo. Y no, y dice, y sí recuperé. Entonces, esos $4 que falta, alguien lo está poniendo. Claro. Y esos $4 es el sudor de este agricultor, ¿no? Así, ¿no?, es. Y por eso llega alimentos baratos. Entonces, por eso le comentaba hace antes, uh-huh, que son dos cosas. Es que las instituciones que están encargadas desconocen del tema, o también conocen demasiado que no quieren que el precio sea justo, ¿no? Uh-huh. Pero está pagando los platos rotos personas que no deberían pagar esos platos y que rotos. Se sacrifican sobremanera, sin duda alguna. Exacto. Así es, Leonardo, seguimos en esta segunda parte del programa Escenario. Hoy acompañándonos el ingeniero Alberto Cruz. Ingeniero, sigamos conversando en esta noche muy amena. Y pues nos ha dejado ese sabor un poco de preocupación, sobre todo por nuestros agricultores, por la situación que ellos viven, y cuánta falta hace de ponerle más atención a este sector. Pero quisiéramos también que nos cuente de sus experiencias vividas. Ya llegó un momento en que también fue visto por alguien quizá para que esté al frente del sector público. También dio un salto a la política. Bueno, ¿cómo fue estas experiencias, estas propuestas que le hicieron en cierto momento? ¿Cómo las asimiló? Efectivamente, gracias, Ramiro. Cuando ya llegué yo aquí y empecé a trabajar, la abogada Janet Guerrero un día se acercó donde mí y me dijo: Alberto, quiero que trabajes, dice, conmigo, un proyecto político. Entonces nos sentamos a conversar y yo le expuse mi forma de pensar y le gustó, ¿no? Y yo le dije: mire, si usted está de acuerdo con esta forma de pensar, le digo, yo le apoyo a trabajar en este proyecto político. Y así trabajamos y ella llegó a la alcaldía, pues cuando llegó, pues ella dijo: mira, Alberto, quiero que trabajes conmigo en la parte de la Dirección de Gestión Ambiental, en donde realizamos un trabajo muy bonito, pues ganamos mucha experiencia, también avanzamos con mucha coyuntura, pues para poder desarrollar este trabajo. Uh-huh. Y tú sabes que en la parte pública es bastante, bastante complicado por el tema de los recursos. Entonces, pues empezó a gestionar con diferentes instituciones, inclusive tuvimos la suerte, el agradecimiento público que lo hago aquí con el gobierno japonés, que nos ayudó bastante en la parte de algunas instalaciones que quedaron ahí para Catamayo. También nos ayudó bastante, pues, con personal técnico de que venían directamente de Japón, nativos japoneses, para trabajar en lo que es la parte de la concienciación ciudadana en el tema específico de manejo de desechos sólidos o tener la responsabilidad del ser humano con la naturaleza, de no contaminar. Trabajamos con prácticamente todos los colegios del centro de Catamayo y de algunas parroquias, escuelas, y trabajábamos con niños de jardín. Entonces, para cambiar esa actitud, tuve también, gracias a ellos, la oportunidad de viajar a Japón y poder conocer de primera vista su cultura, ¿no? Donde también me quedé enamorado de su cultura, pues, y esos conocimientos y experiencias, pues intentamos implementar primeramente como persona, ¿no? Usted tuvo la oportunidad, ingeniero, usted tuvo la oportunidad de conocer, de visitar la cooperativa tecnológica Quita, algo así. ¿Perdón? Fue becario de una, tuvo la oportunidad de conseguir una beca para visitar y conocer la cooperativa tecnológica Quita. Sí, efectivamente fui becario por más de un mes en la cooperativa tecnológica Quita, que queda en una prefectura de Japón que se llama Quita Kyushu. Ahí estuvimos conociendo todo lo que es instalaciones y estudiando de todos los días que pude estar ahí, ganando todo ese tipo de experiencia.
y tratando de entender la cultura japonesa, ¿no? Y para poderlo asimilar lo que más se pueda y también poderla adaptar, no copiarla, sino adaptarla, dentro de donde vivimos. ¿Y cuál es la cualidad más importante, ingeniero, que pudo rescatar de esa cultura, de esa comunidad? El respeto. El respeto es muy importante porque me parece parte de los problemas que nosotros tenemos, como por ejemplo, digamos, drogadicción, alcoholismo, falta de trabajo, contaminación ambiental, tala de árboles, contaminación de ríos, parte por el respeto. Le explico, o para que nos puedan entender. Verá, nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo que somos dueños nosotros, ¿cierto? Entonces, si nosotros no podemos respetar nuestro cuerpo, seríamos incapaces de respetar a mi esposa, sería incapaz de respetar a mi hijo. Uh-huh. Y si soy incapaz de respetarme a mí mismo o respetar a mi familia, sería capaz de respetar a las personas o la sociedad que está afuera, ¿no? Sería capaz de respetar a las reglas que rigen nuestra sociedad, que pueden ser las leyes, ¿no? Sería incapaz de respetar a las autoridades, en este caso de la policía, que hace el rol de hacer cumplir parte de las leyes, ¿no? Uh-huh. Y si soy incapaz de eso, soy incapaz de respetar a la naturaleza. Entonces, como no tenemos en nuestro chip esa responsabilidad o esa conciencia del respeto, entonces vamos y cogemos la basura y la botamos en la calle. O estamos esperando que sea en la noche para coger la basura que no avanzamos a sacar, o el recolector se nos pasó para ir a botar en un lote vacío, ¿no? Cogemos, consumimos una fruta, consumimos, yo qué sé, un snack, una funda, y cogemos y la botamos a la calle, ¿no? Hay alguien que recoja, o muchas de las veces que a mí me ha dicho la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Para eso está el municipio, para que lo recoja. Si no somos incapaces de respetar eso, imagínese cómo vamos a respetar a un árbol. Vamos y lo cortamos, lo talamos, ¿no? Entonces, primeramente parte del respeto de nosotros a nuestro cuerpo. Entonces, si no, ¿cómo puedo respetar a mi cuerpo? Ahí viene la otra parte, el problema del alcoholismo. Entonces, imagínese, cuando usted ingiere alcohol, yo no digo que el alcohol no sea bueno, en cierta parte será bueno, porque a veces es necesario, pero a los extremos hace mal, ¿verdad? Pues nos volvemos alcohólicos. Cuando usted ingiere alcohol, está irrespetando su cuerpo. Cuando usted no se alimenta bien, come demasiada comida chatarra, ¿usted qué está haciendo? Irrespetando a su cuerpo. Cuando usted ingiere drogas, ¿qué está haciendo? Irrespetando a su cuerpo. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? De conciencia. Y entonces después vienen los problemas. Nosotros nos enfermamos a los 30, 40 años, tenemos problemas de triglicéridos, tenemos problemas del azúcar en la sangre, tenemos problemas de soplos en el corazón. Y buscamos culpables. Y le estamos, no nos culpamos nosotros, sino lo culpamos a nuestro creador, a Dios. ¿Por qué me castigas tanto? Pero nosotros somos los que estamos haciéndole eso a nuestro cuerpo, porque lo estamos irrespetando, ¿no? Entonces, tenemos que partir de descubrirnos primeramente nosotros, ¿no? Para poder dar el respeto a los demás. Algo que me emocionaba mucho cuando estuve en Japón, el tiempo. Ellos decían, mira, me ocurrió, llegué a clases, tenía clases a las 9 de la mañana. Llegué 9:01. Y me regañaron, me dijeron, Alberto, que porque tú vengas de Latinoamérica, no puede ser que tú vengas un minuto tarde aquí. Aquí tienes que venir antes de las 9. ¿Por qué? Porque me estás faltando el respeto a mí como profesor. Yo sé que es un minuto, pero habrá personas que llegues tal vez 5 o 10 minutos después. Claro. Esos minutos, transfórmalos en dinero. Es dinero y ese dinero le estás quitando a la otra persona. Es falta de respeto, ¿no? Otra cosa muy importante que me di cuenta, que las calles de esas ciudades, de todas las ciudades, estaban extremadamente limpias. Y lo mejor de todo es que no había gente barriendo. No había gente barriendo. ¿Por qué no había gente barriendo? Porque no era necesario barrer. ¿Por qué? Porque su gente tenía tanto respeto a su ciudad que era incapaz de botar un papel al suelo o un chicle. Y si lo encontraban un chicle o un papel en el suelo, lo cogían y lo recogían y guardaban en su bolsa o en su mochila.
Muy interesante. Bueno, ¿cómo quisiéramos que algún día podamos también adoptar ese tipo de normas que ciertamente son buenas, no solo para Japón, sino yo creo que para toda la humanidad, seguir este tipo de normas que nos hacen bien? Leonardo, ¿qué piensas al respecto? Excelente lo que nos cuenta el ingeniero Alberto de su experiencia que la tuvo también al visitar Japón. Y bueno, yo recuerdo que el ingeniero siempre, en los talleres que daba con los jóvenes, tanto de la escuela como también de los colegios, siempre estaba motivándoles a ir teniendo esa cultura como catamayenses, como ecuatorianos, de poder mantener nuestra ciudad, nuestra casa limpia y siempre ordenada, que es lo importante. Y bueno, esto es importante, ojalá Dios quiera que hayan autoridades que siempre estén enfocadas en esta parte de poder educar de una u otra manera a la ciudadanía. Lo que pasa es que no tenemos una educación como en otros países y eso es lamentable, por eso hay lo que hay de contaminación, especialmente en nuestros ríos en especial. Entonces esperemos, ¿no?, de que a algún momento vayamos cambiando esta mentalidad y podamos ser como en otros países, que no es nada complicado, pero siempre debemos tener una educación adecuada, mi estimado Ramiro. Sí, y sobre todo, pues igual coincido con el ingeniero y contigo, Leonardo, pues que esto debe empezar por uno mismo, sobre todo, por uno mismo, porque nadie da de lo que no tiene, ya lo ha dicho el ingeniero. Necesitamos respeto, ajustarnos al tiempo, que es muy complicado, pues respetar el tiempo, es verdad lo que dice el ingeniero. Y por supuesto, el tema de la limpieza. Yo creo que estos tres pilares son fundamentales para mantener una vida plena, una vida sana, una vida como Dios manda. Ingeniero, casi ya en la parte final, sabemos que hoy está también al frente, tiene una gran responsabilidad con el gobierno parroquial. Háblenos de esa parte, qué es lo que está haciendo, cómo está llevando esta barca. Mi estimado Ramiro, empezamos a trabajar como jefe, teniente político de la parroquia El Tambo. Pues, y bueno, nuestro trabajo es, aparte de lo que son las competencias que corresponde a este cargo, pues como conocemos parte de la realidad, la ciudadanía, pues queremos ir, pues estamos para, me veo como una conexión entre los para direccionar a las diferentes instituciones del Estado, sean estatales o no, para poder dar solución y también dar seguimiento y se pueda resolver. Son muchos problemas, pero se puede resolver. Aparte de eso, pues iremos trabajando también en la parte de la concientización ciudadana, porque como te había comentado, la mayoría de los problemas suscita en algo congruen en lo que es el respeto, ¿no? Entonces, si nosotros nos respetamos, estaríamos evitando las peleas por el lindero, estaríamos respetando las peleas por el agua, por una serie de cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, a eso queremos ir para poder prevenir, ¿no? Y también el tema del alcoholismo. O sea, yo no le veo una solución de coger a todos los que son alcohólicos y meterlos a la cárcel, y prácticamente no estamos solucionando nada. Los metimos 15 días o yo qué sé, o el tiempo que sea necesario, pero sales y nuevamente vuelves a lo mismo. Lo que pasa, si no cambiamos nuestra forma de pensar o esa cultura, vamos a seguir teniendo el problema siempre. Entonces hay que trabajar en eso y en prevenir. No se requiere mucho esfuerzo ni mucho valor económico. Si no se requiere es voluntad. Yo siempre digo, les transmito a todos ustedes, que la sociedad, la parte fundamental, se la construye con su cultura, ¿no? Así, ¿no? Y gracias a ustedes que me están ayudando para que se pueda difundir esta parte de lo que es el respeto, ¿no? Vamos a partir desde ahí para poder evitar muchos problemas a futuro. No es que hoy lo decimos y mañana ya funciona. Es un proceso, pero tenemos que empezar a hacerlo.
y más que todo con la ayuda de ustedes, con medios de comunicación como ustedes, que llegan a mucha gente, ayudarnos también a poder concientizar a la mayoría de la gente. Porque este es nuestro sueño, no solo sueño mío, pero supongo que es el sueño también de ustedes, de tener una sociedad mejor a futuro, que tenga una cultura de respeto, que tenga una cultura de trabajo, que tenga una cultura de ahorro, que tenga una cultura de inversión, una cultura de emprendimiento. Yo pienso que esa es la base fundamental donde se sostiene una sociedad próspera. Así es, ingeniero. Importante su mensaje y pues sabemos que aparte de lo que usted realiza, de esta responsabilidad que tiene como teniente político, también a la par usted tiene su campo, su producción agrícola, también tiene sus vaquitas, me imagino. No sé si nos quiere dejar un mensaje también especial para el agricultor y para la comunidad en sí que está buscando nuevos caminos, emprender en algo. Su mensaje positivo. Como decía mi abuelo, las esperanzas son lo último que se pierde, ¿no? Siempre hay que salir adelante, hay que seguir trabajando, no solo trabajando, labrando la tierra, sino trabajarlo también dentro de nuestra cabeza, trabajando, descubriendo nosotros mismos para poder entender lo que nos rodea, ¿no? Hay a veces que en el campo viene temporadas de, como se dice, de vacas flacas, pero también vienen temporadas de vacas gordas. Hay que saber guardar para tiempos malos, ¿no? El mensaje, pues, para nuestros agricultores, hay que seguir produciendo, es más que una pasión, también defender nuestro sector. Para eso estamos nosotros, cuando pasemos por el sector público, para poder servir, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Y también poder devengar nuestros sueldos, porque ustedes, como contribuyentes, están pagando. Entonces, tienen la obligación de exigirnos, tienen la obligación de hacernos trabajar. Y nosotros tenemos la obligación de devengar esos sueldos, tenemos la obligación de trabajar para ustedes, ¿no? En el tiempo poco que podemos estar, queremos trabajar. Así como lo hicimos, bien sabe el compañero Leonardo, pues lo hacemos con bienes y personas, ¿no? Trabajamos y damos todo. Si alguien nos quiere agradecer, bien. Si no, no, tampoco pasa nada. Pero nos queda la satisfacción de haber dado todo por nuestra gente, por nuestra tierra. Porque es nuestra tierra, es aquí donde vivimos. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias por su presencia, por habernos acompañado aquí en el programa familiar de lunes a viernes, escenario a esta hora. En otra ocasión nos dará mucho gusto seguir platicando, que nos siga contando de las actividades y también de las historias mismas de estos hermosos sectores que corresponden a la parroquia hermosa del Tambo. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable, gracias a todos ustedes. Y a ustedes, amigos que nos ven, que nos escuchan en el mundo entero, queremos también agradecerles e invitarles para el día de mañana a las 18:35. Tendremos otro invitado de lujo aquí en escenario. Esto fue Rostros que dejan rastros. Hasta mañana. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.